acá en la bella ciudad de Areguá y nos encontramos con este paraíso colonial, porque es una casa colonial, un estilo colonial, con una naturaleza exuberante. Y Manolo, contame un poco, ¿hace cuánto tiempo estás acá en Paraguay? En Paraguay yo llego en el año 2000 y me quedo durante 4 años más o menos haciendo eventos. No sé, hice la paella récord de Paraguay en el 2003 en el Shopping del Sol. Luego capacité gente del Tallirán con Vallejo, estuve en Bolsi capacitando también con Tito Valiente, un gran tipo, y estuve haciendo cositas, y de ahí yo quiero desconectarme y me vengo a un campo de golf que hay en el kilómetro 24 de Mingaguazú, de un tal Chan, y de ahí también me aburre y me voy a Brasil. Y en Brasil hago algunas materias y demás, y cuando vuelvo aquí, pues mis certificados y diplomas y demás, conozco una paraguaya preciosa, y lo que pasa, la unión hace la fuerza, y tengo un hijo de 15 años precioso, y aunque ahora no estamos en unión, yo encuentro esta casita y era la ilusión de chiquito que tienes en tener una bicicleta, luego quieres una motito, ¿no? Para mí era un lugar que el cliente dijera, estoy en mi casa y me voy cuando quiera y luego pago el derecho de casa. Pero que me voy feliz, la gente llega y parece que dice, no me atrapes, quiero irme, ¿no? Y se quedan. Y eso es, en realidad, para mí, el mayor sueño que haya podido tener después de, quien dice que no, un trotamundos de 60 y tantos años por el mundo, encontrar esa paz y encontrar ese equilibrio es lo que ahora yo creo que me da esa fuerza para seguir divirtiéndome hasta donde pueda, ¿no? Claro, o sea, es una experiencia. Pero acá hay algo que me intriga, porque tras bambalinas estamos hablando. ¿Vos naciste en Valencia? Yo nací en la Comunidad Valenciana, en un pueblito llamado San Juan, de la Comunidad Valenciana. Recuerdo que mi madre me dijo que lo tuvo en un trigal, porque mi padre era político y ella tenía que estar segando trigo. Y no sé, quizás eso es lo que me hizo un poquitín ser un poco campesino, ¿no? Y es un pueblo meridional del Mediterráneo. Muy lindo, pero llega un momento en que mis ambiciones eran saber que había un poco más allá de San Juan, ¿no? Claro, en el mundo. Sí, sí, primero me pateé toda Europa y la geografía española y demás, y cuando ya me la pateé tanto, en el 87 hago también África, parte de África, y hago el gran salto, ¿no? Venir a las Américas a ver qué pasa. Puesto correctamente con algunas amistades y no a buscar trabajo, sino con grandes empresas turísticas que me enviaban. Y entonces yo era maître d'hôtel, yo lo de la cocina me vino por vocación, por aquello de estar flambeando con ese carrito famoso. Y luego dije, esto ya lo sé, hasta técnico en actividades turísticas ya lo sé, pero ahora, ¿qué? ¿Qué más? Y ese qué más me lo dio la cocina, que no hay techo. Esa felicidad. Y bueno, tras bambalinas nos estabas contando todo tu viaje desde que viniste en 87 a América. Y empezaste a recorrer Caribe, distintos lugares. Sí, hice Bahamas, hice Jamaica, hice México, sobre todo Isla Mujeres y Cozumel, porque Cancún era para mí demasiado cemento. Yo siempre andaba buscando un poco la cercanía del agua y la foresta, ¿no? Claro. Y bueno, de ahí pasé a Cuba y de Cuba pasé a Estados Unidos, de Estados Unidos. Ese fue mi primer viaje. Y el segundo, aunque repito México, solamente ni Cuba ni ningún otro lugar, quiero saber qué pasa en Centroamérica. Y ahí me hago un recorrido de varios países. Y la casualidad es que cuando llego aquí a Fox, ese Fox que un amigo mío italiano en Bolivia, me recomendó Fox, pero claro, me lo recomendó con 12 años de decadencia, ¿no? Cuando yo llegué no me gustó, y ahí es donde veo un puente y digo, ¿y este Paraguay que no lo tenía previsto a nivel personal? Que me agarro un taxi y me voy. También te digo que el segundo o tercer día ya me quería volver a España o a cualquier otro lugar menos a Paraguay.
El pimiento se llama locote porque los guisantes se llaman arvejas, porque el picante de la cayena se llama puta parió. Entonces, todo eso creo que para nosotros los hombres de reto, lo que nos gusta no asentarse solamente en un lugar y menos en esta profesión que es tan cosmopolita, ¿no? Como hombre de retos dice, esto está difícil, no importa, me lo voy a hacer. Claro. Y al final ha sido el país que me ha dado ese engendro bonito de sentirme bien y poder disfrutar compartiendo esta calidad de vida con mis clientes, ¿no? Bueno, y me imagino que ese amor se transmite a través de la comida, de... En el aire mismo. De lo que uno hace, ¿no? Porque, en el aire mismo, en la comida. Claro, porque vos lo estás recibiendo acá en tu casa. Bienvenidos, vengan. Sí, 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 sí. Entonces, no es solamente la comida, es un todo también. Es un poco de mucho para hacer un todo. Totalmente. El equipo que tengo, por ejemplo, Nael, Hernán, que es mi sobrino, que es mi ayudante más disciplinado y avanzado que tengo. Luego tengo a Nati también, que es la persona que se encarga de una ayudantía. Y luego, en sábado y domingo, tengo dos personas más, ¿no? Pero así, en este tono joven, porque yo creo que he llegado a conectar con esa juventud válida. ¡Qué maravilla! Y darle de comer rico, recibirlos. Hacer lo que te divierte. Por supuesto, lo que uno tanto le gusta. Yo sigo yendo al mercado a elegir mis productos. Más vale. No existe una lata de conserva en mi casa, salvo una excepción de improvisación, porque tenemos tantas cosas naturales que lo único que hace falta es saber encurtirlas y poderlas mantener con su plenitud sin tener que tener toda esa serie de cosas que requiere la conserva para mantenerse. No es que yo la critique, cuidado, pero yo quiero hacer una cocina muy rural, muy de mercado. Claro. Una cocina que es lo que me rodea, y vuelvo a decirte, yo voy a hacer el mercado con mi sobrino, hoy estuvimos. Y quiero esta manzana, y quiero aquel limón, y quiero este puerro, y quiero esta papa. Me tiene que gustar a mí, porque si no, no voy a divertirme haciendo cocina. Claro, y bueno, y acá también en Areguá estamos muy próximos a una cantidad inmensa de huertas y de plantaciones, de gente que está ahí. Entonces, estás también en un, digamos, en una bisagra entre Asunción y los productores. Lo de Asunción me lo traen. A mí me gusta recorrer, que María tiene ahí un puesto y tiene buenos rabanillos y buena lechuga recién cortada de la mañana. Claro. La otra persona de allá tiene miel de abeja y no sé qué más. Lo que no, lo voy a buscar por... También hay mucha cooperativa. Ahora, el otro día me visitaron porque tenemos un invernadero a nivel grande donde tenemos frutilla todo el año. Pero es que yo, aunque tengo y vengo de la tierra donde nutrimos a media Europa, tengo un poco mi recelo, ¿no? Y probé, y es una verdadera maravilla la frutilla que están cultivando ahí. Y pronto vendrá otra y otra y otra sin que se desfase y mantengamos ese carisma bonito que es el que tiene Areguá. Tiene una fantasía, tiene... ¡Tschüss, danke! Entonces... yo no tengo el por qué gastarme de nada, yo te cuento lo que a mí me hace feliz. Claro, claro, y uno con mejores ingredientes cocina mejor. No, de verdad que sí, de verdad que ¿no? sí. Porque la cocina tiene sonidos y aromas. Y el que me diga que no, tiene sonidos y tiene aromas. Y luego vamos a pasar a la cocina, y es una cocina muy valenciana, es una cocina donde... Entras y parece que sea una cocina, luego hay otras cocinas. Claro. No es que sea la mejor, pero yo lucho mucho por eso, por la limpieza, porque estamos en un país tropical, estamos rodeados de mucha vegetación, y quieras que no, hay sencillos animalitos que ellos también tienen que buscarse la vida. Entonces tú tienes que ponerle sus puertitas para decirle, no, por aquí no, vete para allá, ¿no? Claro. Porque, bueno, vuelvo a repetir, un país tropical y todo eso conlleva una serie de combates. Claro. Para que nuestra audiencia se encuentre feliz, se encuentre bien y no estemos viendo cosas que no deseamos, y menos cuando comemos, ¿no? Más vale, más vale.
Y acá tenemos, bueno, tenés una cocina mediterránea, ¿no? En el medio de Areguá. ¿Qué tipo de gente viene a comer acá a la casa de Don Manolo? Múltiples tipos, desde empresarios, políticos, gobernantes, artistas, ejecutivos. Vienen a este lugar y yo creo que mi suerte, mi gran suerte y la desgracia de todos un poco también ha sido que nos han clausurado un poco esa libertad de vacacionar y de... Y esto a mí me ha servido mucho por tener este jardín. Claro, y hay que vender constantemente. No es que vos vendés hoy y mañana ya te acostás a dormir. Porque la clientela también... Acabas de darme un dato que es muy habitual. Claro, porque hoy me va bien y mañana me pongo el traje y que me sirvan. Claro, pero la clientela también va evolucionando, ¿no? Un cliente también tiene muchas ganas, viene, conoce, ah, qué divertido, pero decae. Pero también van viniendo así y va rotando también un poco la clientela. De que siempre hay alguien nuevo que te encuentra como el nuevo lugar y que se emociona y que le gusta y vuelve. Y en algún momento ese fuego se apaga, pero siempre hay que mantener prendida la llama. Es cierto, es cierto. Y lo que he notado mucho es el vis a vis, ese cliente que se va feliz, que viene luego alguien y me dice, me recomendó. Y lo bueno de un negocio es cuando, aunque sea de vez en cuando, las caras se repitan. Sí. Entonces ahí es donde vamos a parar, ser vendedores a largo plazo, no vendedores inmediatos, otra, ¿no? Claro, la otra vez escuché que un buen vendedor no es el que vende una vez, es el que vende tres veces al mismo cliente. Tu mejor vendedor puede ser tu comprador. Ese es el mejor vendedor que existe, el que te compra a ti. Claro. Y te recomienda luego a terceros, ¿no? Para mí el cliente es muy importante porque el cliente, hablando del cliente, ahora que lo tenemos un poquitín retenido en todo el mundo, el que iba a Europa, el que iba a Estados Unidos o a Brasil o a Carapeguá, ahora que no puede salir, intentemos mejorar lo que son los servicios. Totalmente. Pero no mejorarlos con bisagra y con reverencias, sino... Y menos cocina. Yo no tengo nada en contra de la cocina, diseño, como fotografía. Pero dame de comer. Por totalmente. Acá, dame de comer. Uno quiere ir, comer y salir satisfecho. Claro, claro. Dame de comer. Bueno, salud. Y disfrutando de esta charla tan maravillosa. Totalmente. Con un grupo de amigos muy queridos de la casa. Vamos Salud. A una pausa y volvemos enseguida. Saludos, Manolo. Salud. Venimos ya hasta la cocina. Manolo, contanos qué nos vas a cocinar ahora. Y voy a cocinar tres clásicos de la casa, que es, por ejemplo, unas gambas al ajillo de la Patagonia, una tortillita española que acompaña muy bien como entremés, y luego nos vamos a comer una paella valenciana que me identifica mucho con mi cocina, ¿no? Mediterránea, ¿no? Se me hace agua la boca. Sí. Bueno, ahora... Es un placer poder observarte, así que me encantaría que nos cuentes cómo vas, los pasos que vas tomando y qué vas haciendo. Por ejemplo, podemos hablar de la comanda. Aquí somos cuatro miembros, hoy, en domingo somos siete, y por ejemplo, me entra una comanda, por ejemplo, y digo, me marcha una tortilla, una de gambas, tres paellas y una sangría. ¿Oído? Entonces yo paso mi comanda como recordatorio y cada uno de mis colegas está funcionando con el pedido correspondiente y yo estoy en cocina muy auxiliado por Hernán, que es uno de mis
mejores alumnos. Nael, que lleva muchísimos años desde el otro restaurante anterior que tuvimos, ya estaba con nosotros. Nati, que lleva también un buen tiempo. Y los que vienen el domingo, que es gente también joven, dinámica, y que ellos son los mejores profesores para esa gente que va llegando. Yo me reservo esa paz de poder divertirme cocinando, y ellos son, sin ellos yo no sería nada tampoco. Por supuesto. Entonces, bueno, pues se me hace muy placentero el poder elaborar la cocina de esta forma. La gente dice que, ¿cómo es posible, siendo tan pocos, se coma tanto, ¿no? Claro, pero hay algo que me gustaría destacar. Un restaurante no sería un buen restaurante si no tiene un buen equipo. En donde hay un equipo donde se complementa tanto servicio con cocina. Porque, ¿de qué te sirve tener una buena cocina si el servicio es malo? Entonces uno llega, entonces uno necesita de un buen servicio, estar bien atendido, que acompañe una buena cocina. Entonces ahí la experiencia termina siendo fantástica para todos, ¿no? Tanto para todo el equipo del restaurante y para los comensales. Son dos equipos en realidad. Uno es producción, claro, y el otro es ventas. Pero si no hay equipo en ambas partes, por muy artista que seas, dedícate a ir a darles de comer a una familia a domicilio, tú solito, te pelan las papitas y demás, pero un restaurante requiere, y para tener equipo también hay que saber reconocerlo. Claro. Porque ahí es donde viene un poco la dignidad del profesional. Voy a ganar 8, yo prefiero ganar 5 y tener un buen equipo, porque claro, me da mucho placer, mucho descanso, mucha seguridad, porque si no, es algo incompleto y no funciona. Claro. Para mí no funciona. Es el ego del cocinero, es algo muy, muy peligroso también. Si no está bien acompañado de un buen equipo que salga a vender, ¿no? Porque acá vayamos un poco más de la cocina para afuera, ¿no? Lo principal para que un restaurante funcione son los clientes. Entonces, si tenemos un cliente que no está satisfecho, que no quiere volver a venir, todo este trabajo fue en vano. Entonces tiene que haber un buen trabajo en equipo, tanto de cocina, en la parte de producción, con la parte de servicio, para que ellos también, porque al fin y al cabo la gente que está en servicio también sabe cuáles son tus virtudes o qué platos uno puede sacar más rápido. Entonces de repente viene un cliente y te dice, quiero algo, comer algo, de repente rápido. Entonces ellos dicen, bueno, si querés comer rápido. Tiene que haber complicidad. Totalmente. Entonces vos le decís, che, sacame unas gambas al ajillo, que eso te puedo sacar rápido con una entrada. Espérame las paellas un momentín, dame 5 minutos, porque hay veces que con 9 o 10 fuegos que yo tengo, que aquí se pone otro más, me faltan fuegos porque parece que a todo el mundo le gusta la paella. Y es un plato tan carismático que merece la pena probarlo, pero también claro, esa gente que ha viajado lo conoce, pero y los que no deberían de empezar a educarse un poco, que no tienen la culpa, porque somos un país mediterráneo, entonces como vemos esos bichos y decimos, eso con esa pinta no me lo voy a comer. Pero poco a poco están integrándose y están intentando empezar a distinguir sabores y demás, de los cuales todos ellos comen marisco en casa, ¿no? Claro, y la paella también es una traducción de la mano del cocinero, ¿eh? Porque es esa relación de olla y cuchara, de cocinar cada ingrediente en su punto justo. Entonces, es esa mano que es lo rico, porque paella podemos hacer todo. En realidad son platos que te marcan un reto. Por ejemplo, una buena feijoada en Brasil, una buena paella aquí, un buen asado en Paraguay o donde queramos. Yo creo que todo tiene que tener un conocimiento de causa. Claro. Y esos conocimientos de causa, cuando no estamos en una escuela de hostelería o no trabajamos en ninguna cocina, lo aprendemos de tantos fallos que tuvimos. Totalmente. Se me quemó la carne, sí, se me ahumó. Entonces, de ahí es donde hay que sacar esa parte buena y al final tú llegas a hacer algo realmente que es aceptable. Claro. Y nadie aprende de las derrotas. No. Nadie aprende de las victorias, sí, se aprende de las derrotas. Ahí es donde uno aprende en realidad a cocinar. Bueno, ¿cómo hago para que no me vuelva a pasar esto, no? Sí. Entonces,
Y eso se traduce, me parece a mí, en toda la vida, ¿no? A partir de las derrotas uno está marcado para que no te vuelva a pasar o ver cómo poder evitar esos errores que tuviste. Además hablamos de algo tan importante como es la gastronomía, que es nuestra energía y que además se considera uno de los pocos placeres que tenemos en la vida, ¿no? Comer. Claro. No quiero hablar de los otros, pero comer es un placer. Es un placer. Entonces, si va tan cercano a nosotros, porque es nuestra energía, ¿por qué la tenemos tan abandonada? Esa sería mi pregunta, mi interrogante. ¿Por qué no? Totalmente. Si es algo que nosotros ingerimos y es algo donde tenemos aquí un abanico de posibilidades dentro de productos de primera calidad. Y mínimo, una persona tiene que comer 3 veces al día. Mínimo. Mínimo. Sí. Mínimo. Sí, esa es la historia. Bueno, y ahora decime, ¿cuál es el tiempo aproximado más o menos de los 3 platos que me dijiste? De los camarones al ajillo, de la tortilla y de la paella. Empezáis a comer y en 20 minutos sale la paella. Quiere decirse que es simultáneo. En primer lugar, yo os mando unas baguettes que hacemos aquí, nuestro pan también. Como veréis, son baguettes de una calidad extraordinaria, que os las mando crujientes porque las paso al horno y con una salsa aioli muy típica del Mediterráneo, con lo cual en tu mesa hay actividad desde que te sientas. Claro. Que pidas tu bebida, porque también eso es una cosa, una faceta importante, y es las pautas desde que llegas hasta que comes. Sí. Yo no puedo servirte, no servirte nada y mandarte los camarones porque vas a tener que esperar 15 minutos de paella, sino que todo tenga de 2 a 3 minutos, porque el estómago es una máquina que cuando le das algo tiene un tiempo de espera, pero que luego ya dice que nada más. Pero es como un baile también, está sincronizado, ¿no? Desde que uno llega hasta que uno se va, ¿no? Hasta en el hecho de pedir la cuenta. La cuenta también tiene que venir rápido. Claro. La gente piensa que porque pide la cuenta, que ya. Hay ya una pauta dentro de la hostelería que te permite hasta 7 o 10 minutos, que es determinar con el plato de fondo al postre. Claro. Todo lo demás tiene que ir escalonado con un tiempo correcto de que tu estómago esté en activo para recibir esos alimentos, ¿no? Vamos, ahora Manolo, estoy en tus manos. Quiero que vos me vayas mostrando y... Ya creo que están preparando, tengo mi horno, voy a meter mis baguettes, vosotros vais a tomar asiento, os voy a servir algo muy típico español para acompañar y enseguidita... Vamos, Manolo está ahí cocinando, llegó el pan casero, aioli, tenemos la sangría, los camarones al ajillo y la tortilla de papa. Y ahora vamos a comenzar por el comienzo, ¿no? El pan casero de don Manolo. Muy suave. Lo rompo así con la mano para que vean lo tiernito que es. Lo probamos con el aioli. Un aioli muy suave, un tremendo sabor a ajo, muy rico. Acá tenemos 2 clásicos de la gastronomía. Tenemos 2 clásicos de la gastronomía española. Me tomo mi tiempo porque la verdad que estoy pensando cómo voy a comer esto. Y la verdad que me lo voy a comer así, directo de la sartén. Imagínense, tienen acá el aceite, ajo, camarones. Mm.
Delicioso. Es increíble cómo sabores tan sencillos. Claro, tenés un camarón, pero es el camarón con el ajo, con el pimentón, con ese aceite secreto de Don Manolo. ¡Pah! La verdad que muy bueno. Y a esto, todo esto, lo vamos a regar con sangría. Con un hielito. ¡Un hielito! Entonces acá tenemos la sangría. Bueno, está lloviendo. Tenemos que ir para adentro, pero ¿saben qué voy a hacer? Voy a comer más rápido. Vamos a probar esta tortilla. Mucho huevo, mucho huevo. O sea, hay una proporción. Normalmente nosotros en nuestras casas tiene más papa que huevo. Bueno, esta es al revés. Más huevo que papa. ¿Qué es lo primero que me llama la atención de esta tortilla? Adentro está jugosa. Está todavía blandito el huevo. Wow, buenísimo, buenísimo. Y ahora nos vamos para adentro antes de que nos mojemos. Lo que sientes por mí. La mesa. Y como viene con limón, supongo que el limón es para poner, así que vamos a darle una buena impregnada ahí del limón. Otro más. Y esta no es la primera vez que yo vengo a lo de Don Manolo, ¿eh? Les voy a ser honesto. Él una vez me dijo que la paella... Bueno, hay cuatro limones, le vamos a dar limón, pero al mango. Él me dijo que para disfrutar una buena paella tenemos que mezclar. Entonces vamos a mezclar esto. Y ahora, para que todos esos sabores, lo del fondo, lo de arriba, lo de abajo, se hagan amigos. Y ahora sí, me voy a servir una buena porción. Y ahí es donde pueden empezar a ser un poco más pescadores. Pescadores y meten dos pollitos como yo, viste, gran bobo. Empiezan a meter más fruto de mar ahí. Y ahí para disfrutar un poco, probar, vamos de a poco, ¿no? La paella es un plato que tenemos que ir disfrutando, comiendo de a poco. Primero el arroz, con todo ese caldo, con todo eso que estaba cocinado. El punto del arroz. Fantástico, súper cremoso, me encanta el color, el sabor. Vamos de menos a más, ¿eh? Acá tenemos unos mejillones. ¡Pah, qué rico! Los frutos de mar, la verdad que son un lujo, pero la verdad que son una delicia. Si tenemos que traducir algo a delicioso, yo creo que los frutos de mar cumplen esa palabra, pero en su esplendor. Qué lindo sería que el lago Ipacaraí sea mar. Entonces esta paella sería fantástica en todo su esplendor. Pero bueno, es lo que hay, así que vamos a comer, disfrutar acá en lo de Manolo. Manolo, me voy acá con unos sabores en la boca que la verdad que me siguen dando vuelta. Y me voy acá estando en un país mediterráneo con una cocina mediterránea en mi boca. Pero con una cocina mediterránea de frutos de mar, de amor, de enseñanzas, de viajes y de mucho del trajín de tu vida, que eso se traduce en la comida que nos das a nosotros para poder disfrutar. Y poder estar acá en Areguá y disfrutar de este paisaje hermoso y de esta ciudad que con vos tiene un poquitito más de color. Y yo te agradezco mucho. Yo siempre dije que no hay nada como tener buena gente cerca de ti que reconozca un poco ese poquito de diversión que tú empleas para poder realizar cualquier plato
La verdad que tiene un duende Areguá. Yo me he asociado con ese duende y lo único que me hace feliz es ver a esa gente que me felicita y que dice qué cocina tienes. De hecho, nuestro eslogan es un rincón del Mediterráneo en Areguá, Casa Manolo. Mucho. Y con pocas palabras quieres decir mucho. Y ojalá que esto llegue a otros lares donde la gente se sensibilice y diga, voy a intentar hacer algo que pueda controlar y voy a mejorarlo día a día porque hay una demanda de gentes que quieren disfrutar dentro de esta época que estamos viviendo, donde estamos realmente muy encerrados, ¿no? Claro, y comer rico. Sí, y esto no quita de que sea una disculpa, sino seguir en esa línea. Claro. Y ahí, sinceramente, porque hay un pronóstico que dicen que de cada 10 restaurantes, 7 se borran, uno malvive y dos se van defendiendo. Yo creo que zapatero a tus zapatos e intentar cada día ofrecer algo que te guste a ti, que seguro que vas a tener a alguien que le guste también eso que tú realizas, ¿no? Claro. Manolo, muchísimas gracias. Ha sido un placer recibiros y ha sido un placer poder estar en las vías de comunicación para que la gente un poco te vaya conociendo un poquito más y que sepan dónde estás, ¿no? Y gracias a vosotros esto se divulga y realmente es algo muy maravilloso que desde aquí además quiero a todos, amigos, clientes, a todos, que en estas fiestas que nos han cambiado un poco la vida seamos mucho más felices, nos queramos muchísimo y podamos soportar este penoso encierro. Desde Casa Manolo, en Areguá, con un abrazo muy fuerte rompehuesos, yo como cocinerillo me despido de todos vosotros deseando mucha salud y mucha felicidad.